Unidos. En su discurso en el Foro Económico Mundial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció que Rusia está utilizando el suministro de alimentos como un arma con repercusiones globales, actuando de la misma manera como lo hace en el sector energético. Washington, la tasa de natalidad se incrementó en los Estados Unidos el año pasado por primera vez desde el 2014, superando una fuerte baja registrada a comienzos de la pandemia en 2020. Ciudad de México, por lo menos 11 personas perdieron la vida en un tiroteo que se presentó en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, en el centro de México, protagonizado por aparentes integrantes de bandas del narcotráfico. Washington, el FBI reportó que durante el 2021 Estados Unidos tuvo 61 incidentes de tiroteos activos, siendo la cifra más alta en los últimos 20 años. Informó que hasta el momento ha habido 131 casos confirmados y 106 casos sospechosos adicionales de la viruela del mono en el planeta, virus que fue reportado por primera vez el pasado 7 de mayo por fuera de los países en los que normalmente se propaga. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden aclaró que no ha habido cambio a la política histórica de ambigüedad estratégica de su país respecto de la situación de Taiwán, un día después de que China enfureció tras sus afirmaciones de que estaría dispuesto a utilizar la fuerza en caso de que Beijing agrediera a Taiwán. Pekín, las autoridades chinas incrementaron las medidas restrictivas en la capital del país buscando acabar con el brote de COVID-19 que allí se presenta, mientras que continúan emergiendo señales de frustración desde Shanghái, donde siguen las normas de cuarentena, pese a la que se espera finalice esta semana la mayoría de las mismas. Londres, nuevas fotografías han surgido en Inglaterra, mostrando al primer ministro Boris Johnson bebiendo en una fiesta de despedida en Downing Street, acrecentando las críticas en su contra, que violó sus propias normas de cuarentena durante la pandemia del coronavirus en el 2020. Wall Street registró una jornada mixta el día de ayer. El Dow Jones subió en un 0.15%, mientras que el Nasdaq cayó en un 2.35% y el Standard & Poor's en 0.81 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en $113.95 el barril, mientras que el WTI lo hizo en $110.21. Washington, 21 personas, 19 niños y 12 profesores perdieron la vida en un tiroteo que se presentó ayer en la escuela primaria en Uvalde, Texas, en los Estados Unidos. El atacante, identificado como Salvador Ramos, de 18 años de edad, también habría perdido la vida en un aparente cruce de disparos con las autoridades. Kiev, las fuerzas rusas adelantan un ataque total buscando rodear a las tropas ucranianas en dos ciudades separadas por un río en el este de Ucrania, operación que podría determinar el éxito o el fracaso de la campaña de Moscú en la región del Donbass. La ofensiva rusa actualmente se encuentra concentrada en un área de tan solo 75 millas de ancho, que incluye tres ciudades principales, encogiéndose enormemente desde la ofensiva en todo el territorio que intentó librar fallidamente durante el mes de marzo. Por su parte, las autoridades de Ucrania se disponen a reabrir 3 meses después de la invasión el metro de la ciudad de Kharkiv, en donde decenas de miles de civiles se han refugiado durante largas semanas, lo cual se convertiría en un símbolo de la expulsión de las tropas rusas de la ciudad. Moscú, la cadena de café estadounidense Starbucks, se fumó a McDonald's anunciando su salida total del mercado ruso después de 15 años de presencia en el mismo como consecuencia de su invasión de Ucrania.
Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el único funcionario ruso con el que se reuniría con el fin de discutir el fin de la guerra sería con el mandatario Vladimir Putin personalmente. Moscú, el encarcelado opositor ruso Alexei Navalny criticó fuertemente al mandatario Vladimir Putin, a quien calificó como un loco condenado que empezó una guerra estúpida en la que están siendo asesinados inocentes ucranianos y rusos. Moscú, el rublo ruso se fortaleció a niveles no vistos desde marzo de 2018 contra el dólar. Esto impulsado por compañías exportadoras vendiendo moneda extranjera para pagar impuestos y gracias a un leve relajamiento de los controles de la capital, los controles, perdón, de capital. En el momento, el rublo es la moneda mundial con mejor registro.